Kaixo, hasiko gera. Bueno, beste zer baino lehen urte berrion eta ongi etorriak Ignacio Aldekoa Kulturetxeko Haur eta Gazte Saileko Gurasote Zitzaileen Eskola kantolaturiko hitzaldi honetara. Antes que nada, muy buen año, bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia que ha organizado la Escuela de Madres, Padres y Educadores de la Sección Infantil y Juvenil de la Casa Cultura Ignacio Aldekoa. Gaur tokatzen zaigu ez beharrari buruz hitz egitea, beharko ez lukena, minon gehiegitan gertatzen dena. Sortzearen inguruko desegitea, jaiotzearen inguruko heriotza, gaurkoa ezinbestean, ez du beste bueltikan latza da. La muerte perinatal, la muerte cercana al nacimiento, es una contradicción sobre la que nos cuesta mucho pensar, es una contradicción que la sociedad evita, pero a la persona a la que le sucede no le toca otra más que afrontarlo e integrar esa muerte en el sentido que le da a su propia vida. Bi hitzaldi, bat adituarena, amazurtza, bera, eta bi berriki erabaki gogor bat hartu behar izan duenarena. Urradura baten testigantza, testigantza ausarta, testigantza eskuzabala eta egiazki guk eskertzen duguna. Eider Ochoa, fundadora y responsable del servicio de duelo del Alto Deba, terapeuta, experta en duelo y en concreto en duelo perinatal, ella también huérfila, y Blanca Fuentes, que nos contará su experiencia personal, la suya, la de su pareja y la de su familia, el proceso que les ha llevado a tener que tomar una decisión muy dura y el después de esa decisión, que es también aquí esta misma conferencia. Por lo tanto, muchísimas gracias por venir a las dos, por contar, por compartir. Barren barren etikan, eskerrik asko etortzeagatikan da kontatzeagatikan, eta zuekeri, a vosotras y a vosotros, muchísimas gracias también por escuchar y evidentemente podéis participar. Nahi duzutenean, cuando queráis, aurrera. Bueno. Arratsaldeon, arratsaldeon, buenas tardes, gracias John, eskerrik asko por visibilizar esto, que parece que nos pasa a unos cuantos, pero que pasa, y pasa mucho. Uno de cada cuatro niños muere. Eso quiere decir que de cada cuatro familias, en una de las familias muere un niño. Claro, esto teniendo en cuenta los datos oficiales. ¿Cuáles son los datos oficiales? Según la OMS, un niño es niño a partir de la semana 22 de gestación. Pero claro, si contamos que hay niños que se van mucho antes de la semana 22, pues el 4-1 sumaría y subiría mucho más. Por tanto, estamos ante una realidad muy, muy, muy silenciada. Una realidad que sufrimos muchas familias, muchas, y cuando hablamos de familias no solo hablamos de padres, hablamos de familias enteras. Blanca ha venido con su familia entera, con su marido, con su suegra, con su madre y con su hermano. ¿Por qué? Porque es un duelo vivido en familia. Es un duelo dolor, duelo igual a dolor, vivido en familia. Y muchas veces no sabemos cómo vivirlo, como abuelas, como tíos. Mi hermano me decía, Aitor, es que yo estoy sintiendo casi casi el mismo dolor que tú. Porque nos ven sufrir. Y además, nos ven sufrir a nosotros como pareja, nos ven sufrir como madres que son, padres que son, que nos quieren tanto y quieren a nuestros niños que se han ido. Y es un sufrimiento, es un dolor vivido en familia. Fijaros la dimensión. Cuando hablamos de dimensión, Blanca ha sido muy generosa hoy con nosotros. Porque cuando hablamos de dimensión, hablamos de lo que se cuenta, ¿no? Y en Osakidetza pues se cuentan los niños que fallecen en los paritorios o en casas.
Pero ¿qué pasa con todas las familias que tienen dificultades para ser padres y madres? ¿Qué pasa con todo ese tiempo de no maternidad, no paternidad? Eso no cuenta en ningún lado. Hay muchas familias que quieren ser padres, comienzan un proceso muy duro, muy difícil para la mujer y para el hombre, para los dos, y entran en una situación difícil que nadie lo ve ni se puede expresar. Por tanto, me gustaría que hoy saliéramos todos de aquí viendo una gran dimensión del tema, que no solamente son los niños que mueren en Osakidetza, hablo de Osakidetza o de la privada. Son todas esas familias enteras que han tenido que vivir procesos muy difíciles de gestación. A veces ha salido bien, pero muchas veces ha salido mal. Y eso no se cuenta ni se habla de esto. Por tanto, me gustaría darle esta dimensión al tema, porque es una dimensión bien importante que no se habla de esto. Yo como terapeuta, bueno, primero como madre. Yo soy madre de Kites. Y como bien me decía antes Blanca, cuando nos pasa, Kites murió en el parto. Mi hijo murió en el parto. Se estaba complicando el parto, estaba todo bien, pero de repente, cuando salió de mí, hubo una matrona que me hizo así. Y yo no podía creer lo que me estaba intentando decir. Me estaba diciendo que el niño había fallecido, justamente cuando salió de mí. Yo en ese momento me sentí completamente perdida, no hubo ni ayuda. Yo parí en el hospital de Mondragón. Y yo necesitaba ayuda porque estaba completamente bloqueada. Llamaron a Vitoria, a Txagorritxu, para que hubiera ayuda psicológica, para que me sostuvieran, porque era insostenible. En Mondragón no había pasado casi nunca esto. Bueno, había pasado, pero no se hablaba. Pues para mí fue un desierto aquello. La vivencia fue terrible. Con la gran suerte que, bueno, pues nos pusieron en una habitación que no había niños. No nos pusieron en la cuarta planta con el resto de niños. Tuvimos la gran suerte de estar en la segunda planta sin niños. Gracias a la voluntad de un médico que vino a mi habitación como responsable del hospital de Mondragón, que era un médico, pero le dijeron, mira, pues a ver si puedes ir tú a esa habitación y puedes atender a esta pareja. Pues nos puso de camino, bueno, pues nos mandó a una terapia y empezamos a hacer terapia de pareja, porque claro, esto de la terapia de pareja, como dicen aquí los maridos, es que yo no entiendo qué es lo que está pasando. Y nosotras las mujeres estamos viviendo un cuerpo vacío. Fijaros si es físico y emocional, ¿no? Lo que vivimos nosotras. Un cuerpo sin nuestro niño. Un cuerpo preparado para criar a nuestro niño dentro, dentro y fuera. Nosotras salimos del hospital sin nuestros niños, nosotras y nosotros. Y la vivencia es terrible, tremenda. Y las personas que lo hemos vivido, pues lo respiramos. Y quiero también hablar, veo personas de una cierta edad que muy probablemente hayáis tenido pérdidas en vuestra vida. Las familias hace 40 años no solían hablar de esto. Era como, ya tendrás otro, que es lo que nos decían a nosotros, claro, y nos siguen diciendo, desgraciadamente. Pero hace 40 años esto era inviable, hablar de esto era inviable. Y me gustaría también haceros un guiño a las personas que si lo habéis vivido hace 40 años, que también lo podéis expresar. Mi hijo tiene 40 años, decía una mujer en una charla hace 15 días. Mi hijo tiene 40 años y estoy viviendo ahora su duelo. Porque hace 40 años no tuvo la oportunidad de sentirse ni de vivirlo. Nosotros lo tenemos. Porque gracias a las terapias y demás y ayudas que hay, podemos vivirlo. Hoy venimos de Skouchik. Yo vengo en nombre de Skouchik y Blanca también hemos venido en nombre de Skouchik. Skouchik es lo que decíamos antes. Salir del hospital con los brazos vacíos. Cuando estamos preparados para amamantar a nuestros hijos, por ejemplo, si es que mueren al nacer.
o simplemente entrar con un embarazo y salir sin ese embarazo, sin ese niño en el cuerpo. Da igual la edad que tenga el niño. Es muy importante esto para nosotras y nosotros. No hacer un juicio de... No es lo mismo un niño de 10 semanas que un niño en parto, cuando muere en parto. El niño es nuestro hijo. Da igual el tiempo que tenga. Porque como lo contará luego Blanca, y lo he comentado antes con la familia, su niño tiene 4 años. No tiene 4 meses, su niño tiene 4 años. Lo contará luego ella. Entonces fijaros de lo que estamos hablando. Del juicio que hacemos con este tema. Desde Scubichic estamos visibilizando el duelo perinatal, que es para lo que nos llamó John. Y nos gustaría que las personas que vivimos esta situación lo podamos hablar entre nosotros con naturalidad y con normalidad. Los niños mueren en semanas muy tempranas y parece que no pasa nada. Semana 4, semana 6, semana 8, semana 10, semana 12, casi casi no puedo hablar. Y les llamamos abortos. Y vamos al gine y como le llama aborto, pues entendemos que no pasa nada. Pero claro, estos niños detrás tienen una gran ilusión de la pareja. Cuando una pareja decide ser padre y madre, hay una voluntad inmensa de amor incondicional. Por tanto, estos seres que se van tan prontito son personitas chiquitas, pero son amor incondicional. Por eso digo que la importancia de no medir la edad del niño o la semana del niño. Porque al final, cuando somos padres o tenemos esta intención de ser padres, la paternidad y la maternidad empiezan en ese momento, en el momento que tenemos la voluntad de ser padres. Como nos contará luego Blanca, a ellos les ha costado mucho. Y todo eso no cuenta, no va a ningún lado y tampoco lo podemos hablar. Por eso estamos aquí hoy, para poder hablar de esa maternidad y esa paternidad tan difícil de 4 años. Por eso cuando decía John antes que es una entrega, ¿no?, la que estáis haciendo ahora aquí, ¿no? Oli ha muerto hace 2 mesecitos, 3. Oli es su hija, su nieta, su sobrino. Y aquí está la familia sintiéndolo. Y hoy es importante que hablemos de él. Luego hablaremos. Voy a contaros un poco qué es esto de lo que estamos hablando. Fijaros, utilizamos 3 palabras. Gestacional, perinatal y neonatal. Cuando oímos esto es como, ¿qué es esto? Bueno, gestacional son los niños que mueren dentro de nosotros. Los perinatales son los que mueren al nacer y los neonatales son los niños que mueren al poco de nacer. Hay niños que tienen cardiopatías, que normalmente suelen nacer en cruces, aquí en nuestro caso, y viven poquito tiempo, y mueren al de un mes y medio, 2 meses. Cuando hablamos del duelo, ¿qué es el duelo, no? Esta palabra tan, bueno, pues yo creo que hoy en día ya más normal. Yo en mis pacientes ya lo oigo ya como, estoy en duelo. Y digo, bien, ya hemos conseguido hacer algo, ¿no? Estoy en duelo, me estoy doliendo. Acabo de estar con otra pareja también que han venido de Legorreta. Ellos, su niño, ha fallecido hace 4 semanas. Y están en duelo, están aquí. ¿Por qué? Porque están sintiendo a su niño. Y además estamos viviendo un no futuro de nuestros niños. Estamos viviendo una situación completamente irreal, porque nosotros teníamos planificado un futuro para nuestros niños y nos toca vivir algo que no es.
Fijaros el dolor. Yo todavía veo a los quintos de mi niño. Mi niño tiene 11 años, el mayor. Fijaros lo que he dicho, ¿eh? Tiene 11 años, aunque no esté. ¿Por qué? Porque está en mí. Y yo hablo de él, pues como cuando hablan de... ¿Este de qué quinta es? Ah, pues de la quinta de Kate. Y este otro, de la quinta de Markel. Markel nació al de un año. Y este de la de Unash, claro, porque tenemos tres hijos y tres quintas de niños. Entonces yo cada vez que veo a la quinta de Ekaitz, claro, yo he vivido todas esas madres que estaban con su carrito, que estaban embarazadas junto a nosotras, y como vivo en un pueblo pequeñito, pues he tenido que vivir, ver a todos esos niños vivos y nosotras quedarnos en casa sin nuestros niños, claro. ¿Veis lo que estamos viviendo, no? Fijaros si tiene dimensión el tema. Fijaros si es importante hablar del tema. Estábamos hablando de duelo. ¿El duelo qué es? Pues es un tiempo de dolor, que es el que estamos viviendo, el que está viviendo Blanca, el que está viviendo toda la familia de Blanca, por eso están aquí. La Aita, la Moña, la otra abuela, el tío. Fijaros qué cosa más importante, ¿no? No sabemos qué es lo que hay que hacer, pero queremos estar al lado vuestro. Esto es lo más importante. Casi casi no hay que hacer nada, solo estar. Estar en el dolor, que es lo que nos cuesta. Estar en el dolor compartido. El duelo es un tiempo de dolor. Cuando hablamos de fases, hay una teoría que dice, bueno, pues que primero pasamos una negación, luego pasamos, lo aceptamos pero no lo queremos ver y entramos en un enfado. Hay teorías varias de duelo. Pero yo que trato el duelo a diario, el duelo no es todo lo que vive una persona que está viviendo una pérdida. No es todo y está todo permitido. El llanto, la risa, porque dices, es que cómo estoy sintiendo que estoy cada vez mejor, pero ¿cómo voy a salir yo sintiendo esto habiendo muerto mi hijo? ¿Y por qué no? Si lo estás viviendo ahora. Es un proceso emocional en el que cabe todo. Todo. Y cuando lo digo todo, es todo, hasta la locura. Pero ¿qué pasa? Que no podemos mostrarnos en duelo. Blanca está en duelo. Y fijaros dónde está. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie viva lo que ha vivido ella. Fijaros si esto es entrega, ¿eh? Esto es entrega. Ella quiere dar voz a su hijo y a la vivencia de la pérdida para que nadie más viva lo que ha vivido ella. Luego daremos la opción de hablar. Si es que hay más familias, estamos sintiendo que hay más familias también con pérdidas, más personitas con pérdidas también. Si queréis, luego hablamos. Y cada uno expresa lo que siente y lo que está viviendo. O lo que ha vivido hace 10 años. ¿Cómo voy a hablar yo de mi hijo que me ha fallecido hace 10 años? Pues claro que sí, es un duelo desplazado en el tiempo. ¿Por qué? Porque yo en aquel entonces no era consciente de lo que soy ahora. Y yo puedo hablar ahora del dolor después de 10 años de la pérdida de mi hijo. Eider, ¿cuándo termina un duelo? ¿Cuánto voy a estar así? ¿Cuánto tiempo voy a estar así? Pues cuando vivamos todo. El duelo es como si fuera un túnel. Siempre lo imaginamos como si fuera un túnel. Claro, nadie quiere entrar, queremos entrar en el dolor, pero es lo que estamos viviendo. Entonces, según entramos y atravesamos y vivimos lo que hay, llega un momento que al final hay una luz. Al principio es una luz tan pequeñita como decía una el otro día. Y de, ¿qué me estás contando? Hace un año falleció su hijo en el parto también. Einara y le decía, Einara, ya verás, habrá luz al final, que no hay ninguna luz aquí, Eider. Pues a día de hoy ya están embarazados otra vez después de haber vivido todo el proceso. Claro, que normalmente queremos no vivir, ¿no? Esto del duelo, esto no se puede tomar una pastilla y se termina ya y ya. No. Esto, la única solución es vivirlo, vivirlo,
compartirlo, hablarlo, sentirlo, es lo único que hay. ¿Por qué es tabú y un duelo no autorizado? Pues como vuestros niños no han nacido, estas barbaridades nos siguen diciendo. Pero si los hemos tenido dentro. Si hemos estado proyectando a Oli durante 4 años, ¿cómo que no existe? Esa ilusión de 4 años de la pareja, ¿cómo que no existe Oli? Hubo que tomar una decisión con respecto a la vida de Oli. Ya nos lo contará Blanca. Pero Oli existe. Y está aquí. Porque está en nosotros. En forma de dolor. Ahora mismo en forma de dolor. Es lo que corresponde. Y nadie quiere hablar de esto. Nadie. Porque muchas veces hay muchas pérdidas también en muchas casas que no se han hablado y no han salido. Entonces es un tema tabú. Y además como los niños nacen más, ya, pero si a ti se te muere un hijo ya mayor, como tienes otros más, no pasa nada. Fijaros hasta qué barbaridad, ¿no? Hasta qué barbaridades decimos, ¿no? Y lo digo en todas las charlas porque muchas veces incluso nosotros no lo hemos dicho. Y no hemos estado en conciencia como para decir, madre mía, ¿pero qué he dicho yo? Pues estas frases son las que decimos. Son completamente dolorosas, claro. Una persona en duelo, si le decimos esto, pues va a dónde va ese dolor. Si antes estaba en el 10, pues va a 100 directamente. Y lo podemos romper. Pero bien roto la situación que está viviendo. ¿Cómo impacta en el sistema familiar? Pues mirad, aquí están las abuelas, está el tío, están todos. Porque las amoñas han perdido a su nieto. Y la pérdida de un nieto es doloroso porque el nieto es un ser maravilloso que viene a nuestras vidas en cierta edad, ¿no? En la que estamos, bueno, pues más tranquilas. Tenemos muchísima ilusión de vivirlos. Además, vemos a nuestra hija. Vemos a nuestros hijos viviendo el dolor. Entonces, como amoñas, vivimos doblemente el dolor. Y estamos hablando de amoñas porque aquí están las amoñas de Oli. Pero hay aitonas también. Hay tonas que no pueden sentir, porque claro, el rol del hombre, vamos a llamarle así, del hombre, en estos casos es el de cuidador. Un hombre cuando vive esto, lo primero que está es en alerta, ¿no? Para que la mujer esté bien. Y entra en alerta y está como, bueno, ya ha hecho todos los papeleos, ya ha ido a la Seguridad Social, ya ha ido a Osakidetza, ya ha hecho... He hecho todo lo que podía haber hecho, pero claro, ¿dónde está el dolor de Laita? El Aita también se duele. Hay muchos Aitas que han visto, pues aparte de morir a su hijo o hija, han visto morir a su pareja también, o lo han vivido. Porque hay que estar allí en el hospital. Mientras las mujeres están en el paritorio y no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que pasa con todos esos aitas que sostienen esa situación? De eso tampoco se habla. Y es importante que el aita esté sostenido. Que el aita en ese momento no está físicamente pariendo, pero está haciendo mucho trabajo emocional. Y es muy importante que los aitas también sintamos que somos aitas. Y tenemos el mismo dolor del aita y la misma ilusión. Muy importante. Y permitir a Laita que se sienta también. Porque Laita seguramente, según lo que ha vivido, ha tenido que sostener situaciones difíciles.
¿Qué pasa con los tíos? Que, ¿cómo voy a decir yo que mi hermana ha tenido un niño y que ha fallecido? Y que me estoy doliendo. ¿Cómo te estás doliendo tú? Pues completamente desautorizado. Si en nuestro caso es desautorizado, el tío que se duele es completamente desautorizado. ¿Pero cómo te vas a doler? Si no ha nacido. Si tú eres el tío. Podemos decir barbaridades y lo digo para darnos cuenta de las cosas que decimos o los juicios que hacemos. El tío es y la tía son las personas que tienen muchísima ilusión en función a la relación que tenga con la hermana, ya que hay una gran relación entre vosotros dos. Por eso te dueles tanto. Te dueles por ella y te dueles por el niño, por no poder sentir a tu sobrino. Y es muy importante reconocerte esto también. ¿Qué es lo que ayuda a las familias? Pues a nosotros lo que nos ayuda es hablar de nuestros hijos. Si ha sido un proceso difícil, nos ayuda a contar el proceso, como lo va a hacer Blanca. Contar el proceso sana, porque es una vivencia muy dura. Entonces, solamente contar, expresar y ser entendida, eso sana. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que nos escuchen. Escuchen los nombres de nuestros hijos y darles un sitio en esta sociedad. Para eso estamos aquí hoy. ¿Qué no ayuda? Pues un poco lo que decíamos antes, ¿no? Todo ese juicio que hacemos, ¿no? Si no ha nacido, ¿cómo vas a sentir? Bueno, barbaridades, ya tendrás otro hijo. Bueno. ¿Qué no ayuda? Pues el servicio sanitario en función a cómo nos haya tratado, porque hay otra pareja que he compartido también aquí, y si nos dicen en la semana 20 que no hay ritmo cardíaco, así como de repente en una ecografía, en función de cómo nos den la noticia, pues lo viviremos de una manera o de otra. Si nos mandan a casa con nuestro niño fallecido en nuestro vientre, con una pastilla y volvéis mañana a las 8 de la mañana, esto duele. Y esto no es. El cuidado es el cuidado. El entender a esa familia que está viviendo una situación difícil. Si hay más niños, ni os quiero contar. Contarle a los hermanitos, a las hermanitas, que su hermano ha fallecido, que no va a venir a casa. Pero mamá, ¿cómo no va a venir a casa? Pero si está en tu tripa y se acercan a la tripa y se quedan en la tripa. Para esos niños es muy difícil entender que su hermanito ha fallecido y que no va a venir. Por tanto, lo que no ayuda es invisibilizarlo. Eso es lo que no ayuda. Y lo que ayuda es hablar de las muertes de niños en la familia. Muchas pacientes me dicen, Eider, yo empecé a hablar con mi madre y mi madre empezó a contarme que su madre había tenido dos niños más que habían fallecido. Y estoy viendo un montón de niños que han fallecido en mi familia. Vaya, pues qué importante. Porque ahora sí les estás dando un lugar en la familia a esos niños que han estado desaparecidos y cada niño tiene su sitio, su espacio. Oli será el primero de vuestra familia. Siempre será el primero. Siempre. Esto es muy importante. Que tenga un sitio, un espacio y se hable de él y de la ilusión que teníamos por él y de todo lo que íbamos a hacer con él. Importante. Luego os contaré un poco cómo funcionamos en la asociación, pero ahora me gustaría que, bueno, Blanca compartiera su vivencia. Estamos todos para ti. Buenas tardes a todos.
En primer lugar, quería agradecer a Eider y a Skubchik la oportunidad que me han brindado de estar hoy aquí para visibilizar el duelo perinatal. Para mí es una oportunidad de darle identidad a mi hijo. Así que muchas gracias. Y en segundo lugar, pediros disculpas. No estoy acostumbrada a hablar delante de la gente. Es un tema muy difícil y muy reciente, porque perdimos a nuestro niño el 18 de octubre. La herida está muy abierta y voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible, pero no va a ser fácil. Así que bueno, os cuento que nuestra historia con la paternidad se remonta hace 4 años, cuando bueno, nos casamos y decidimos que era el momento de formar una familia. Y bueno, pues empezamos con ilusión, como todas las parejas. Y pues pasó un mes, 2 meses, 3 meses, y bueno, no llegaba. Bueno, pues ya llegará, será la próxima. Y bueno, llegamos al año y no habíamos conseguido nada. Ahí empezaron mis primeros duelos, porque cada mes cuando me bajaba la regla era horrible. Me quería morir, era como, ¿por qué todo el mundo sí y yo no? Ahí empezó un poco mi lucha con esto. Y bueno, pues al final decidimos apuntarnos a la lista de reproducción de Osakidecha, con la mala suerte de que nos pilló la pandemia de por medio. Y bueno, pues se paralizó todo. Me borraron de las listas. Bueno, se complicó todo muchísimo. A todo eso se unió el fallecimiento de mi padre también. Así que, bueno, mi desesperación ya estaba al límite. Y bueno, llegó el momento en que nos llamaron de Osakidecha. Empezamos con las pruebas. Yo ya me había hecho algunas pruebas por privado, pues para ir un poco adelantando el proceso. Y bueno, empezamos con las inseminaciones, que es con lo primero que empiezan en Osakidecha. Y bueno, llegó la primera y nada. En la segunda el proceso se paralizó a mitad del tratamiento, pues porque ovulé de forma prematura por un fallo en la medicación. Y llegó la tercera y nada. Y bueno, me obligaban a hacer 2 más. Y como yo ya estaba también un poco desesperada, pues les dije, digo, después de estas 2 paso directamente ya a tratamientos de in vitro. Y me dijeron que no, que entraba en una lista nueva, que tenía que volver a esperar aproximadamente 1 año. Y entonces, bueno, me descolgué de aquello y bueno, dijimos vamos a lo privado, con el esfuerzo que aquello suponía económicamente. Y bueno, pues empezamos los tratamientos en el privado. Las pruebas nos remitían a lo mismo, no había ningún problema. Teníamos una infertilidad de origen desconocido, lo cual era bueno y malo. Porque era bueno porque no teníamos ningún problema, pero malo porque íbamos a dar palos de ciego y sin saber realmente si había un problema de fondo que no se veía. Así que bueno, empezaron todo el tratamiento de estimulación, de las punciones, que es cuando bueno, te extraen los ovocitos, luego las inseminadas, o sea, el fecundarlos y demás. Bueno, después de muchos meses de tratamiento, muchas punciones, porque no conseguíamos los ovocitos suficientes, nos quedamos con 6 embriones. Y bueno, llegó la primera transferencia. Transferimos 2 embriones, supuestamente de muy buena calidad. Y las perspectivas eran buenísimas. Así que bueno, teníamos la ilusión por las nubes. Dijimos esta vez sí, ojalá cuajen los 2, porque queríamos el padre de 2. Pero bueno, llegó el día de la analítica y el negativo fue rotundo. No había pasado absolutamente nada, no había habido ningún tipo de implantación ni nada. Y bueno, en aquel momento me sentí derrotada. Estaba cansada ya de tantas estimulaciones, de tantos tratamientos, de tantos nos. Me sometieron a un montón de pruebas más por si se escapaba algo. Y todas las pruebas dieron nada significativo. Estaba todo bien y teníamos que seguir intentándolo. Fuimos a por otra transferencia.
volvió a salir otro negativo rotundo. Tampoco habíamos tenido suerte. Y bueno, yo empecé un poco a plantearme el tirar la toalla, de decir, bueno, esto no lo vamos a poder conseguir. Y bueno, nos animamos con el apoyo de la familia a volverlo a intentar una vez más. Y milagrosamente, el día 1 de agosto, el día que nos íbamos de vacaciones, la llamada que tanto habíamos esperado, por fin nos dio un positivo. Y bueno, yo pensaba que cuando me diesen esa noticia iba a saltar por los aires de alegría, pero tuve una emoción muy contenida. Fue como, sí, pero a ver qué pasa. No, era como que no me lo podía creer. Yo recuerdo llamar a la clínica y decir, esa analítica es mía, no te estás confundiendo, no es de otra persona. No, Blanca, es tuya. Estás embarazada. Y bueno, la alegría de contarlo a la familia, de compartirlo, de por fin podemos decir algo bueno en todo esto. Y empiezas a imaginarte un futuro supuestamente feliz. Pero bueno, la alegría nos duró poco, porque a los 21 días de aquella noticia tuve mi primer sangrado. A la noche, cuando iba a meterme a la ducha, vi que estaba sangrando. Justo Erlans, mi marido, llegaba a trabajar de tarde y le esperé como pude. Salimos corriendo para urgencias. Yo temblaba, tumbada en aquella camilla, pensando que ya se había terminado todo. Pero bueno, nos dijeron que había latido, que Oli seguía vivo. Y bueno, nos fuimos a casa como más tranquilos. Nos dijeron que en principio estaba todo bien, que seguramente era un sangrado del cérvix, que no tenía nada que ver con que fuese algo mal en el embarazo. Y bueno, nos fuimos a casa. Estuve unos días preocupada, pero bueno, dejé de sangrar. Y como a los 10 días volvió el segundo sangrado, volvimos a urgencias. Nos volvieron a decir que estaba todo bien, Oli estaba bien, seguía latiendo y en la ecografía no se veía nada raro. Y unos días después llegó el tercer sangrado, que fue potente. En aquella ocasión ya sí que pensé que se había terminado. Pero bueno, Oli seguía allí luchando por vivir. Me vieron un pequeño hematoma en el útero. Y en aquel momento me cogí la primera baja de mi vida. Nunca había estado de baja y dije, bueno, es el momento de cuidar de mí, de mi bebé y de sacarle adelante. Y bueno, fueron días muy angustiosos porque los sangrados iban y venían. Y yo cada 2 por 3 pensaba que aquello se terminaba. Y bueno, llegó el 28 de septiembre, que era nuestro día de ecografía de semana 12. Antes nos habíamos hecho un montón de ecografías en el privado porque estábamos muertos de miedo y necesitábamos verificar que todo estaba bien, y todo iba bien. La última ecografía había sido 7 días antes. Y bueno, siempre vas con el nervio de decir, igual pasa algo, pero ojo, me he hecho una ecografía hace 7 días, tiene que estar todo bien. Pero no estaba bien. Estuvimos en una consulta aproximadamente unos 40 minutos con una profesional que, bueno, de dudoso trato, ahí lo dejo. Nos lo hizo pasar muy mal porque durante esos 40 minutos lo único que hacía era suspirar, no nos decía nada, y pasado esos 40 minutos me dijo que me tenía que ir a tomarme algo dulce porque el bebé estaba muy mal posicionado y no lo podía ver bien. Y le tenía que medir la trasludencia nucal y pues bueno, pues que me fuese a dar un paseo, que tomase algo y que volviese. En ese impas hablamos los dos, Erlanch y yo, y decíamos, jo, esta mujer no nos dice nada, que borde, solo suspira, ¿qué pasará? Pues nos dio por pensar que realmente estaba agobiada, pues porque el bebé tenía una mala posición y no podía ver lo que quisiera ver, lo que fuese. Pero al volver nos dijo que iba a venir un compañero, le preguntamos por qué. Y nos dijo que había visto algo que no le gustaba y que necesitaba una verificación por parte de un compañero. Yo en ese momento me rompí, me puse a llorar desconsoladamente, casi me caigo de la camilla, no podía sostener mis piernas.
Y vino su compañero, que si ella mal, pues el compañero peor. Lo único que se limitó a decirme fue, estate quieta, que así no te puedo explorar. Y nada, me enchiscó el ecógrafo y en medio segundo me dijo que mi hijo tenía una mega vejiga. En aquel momento abrí los ojos y me quedé como, ¿qué es eso de mega vejiga? Y nada, 2 minutos de evaluación menos y se fue. Y nos quedamos con la otra profesional y ahora en plan de, ¿qué está pasando? Pues bueno, pues el niño tiene una mega vejiga, no tiene hueso nasal y tienes en el cordón umbilical una arteria única cuando solo tiene que haber dos. Bueno, nos quedamos como, bueno, todo eso en conjunto, ¿qué significa? Significa que este niño tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres interrumpir el embarazo? ¿Quieres hacer una amniocentesis? Pero en ese momento yo no estaba preparada para asumir que aquello se había terminado. Era como, ojo, es mi bebé. No puedo interrumpir ahora. O sea, necesito confirmar que esto no está bien. Y me acuerdo que era un miércoles y nos dio cita para el lunes para hacer la amniocentesis. Salimos de ahí totalmente derrotados, desconsolados. Todo el mundo estaba, nuestra familia estaba esperando a que dijésemos que todo estaba bien. Y solo podíamos decir que había podido ir peor. Y bueno, nos fuimos a casa con todo ese dolor, esa rabia. Al día siguiente, cuando me levanté, estaba totalmente desubicada. No podía creer lo que nos estaba pasando. Digo, no puede ser. Después de 4 años que nos pasa esto, no puede ser. Y el viernes, cuando me levanté con el cabre cruzado, con muy mala leche, y decidí presentarme en el UA a hablar con esta señora y a decirle que, pues, que no me gustaba cómo nos había tratado, que no había sido humana, que yo entendía que estaría harta de ver ecografías con niños defectuosos, pero que era nuestro bebé y que no estábamos preparados para recibir aquella noticia de la manera que ella nos lo había dado, que no era justo, que nuestra mochila estaba muy cargada y que nos tenía que haber tratado de otra manera, no solo a nosotros, a todos los que pasan por allí. Porque me estás diciendo que mi niño no puede vivir. Entonces, pues bueno, le pregunté si le importaba que pidiese la opinión de otro profesional. Me dijo que no. Y en ese momento fue cuando me dijo que ella dudaba del diagnóstico que había dado su compañero, que ella pensaba que no era una mega vejiga, que quizás fuese un tema renal y que bueno, que quizás no, el pronóstico no era tan malo. Entonces, pues bueno, esperamos al lunes. En vez de hacer la amniocentesis, estuvimos con ella y con el otro profesional. Y se nos abrió un rayito de luz. Nos dijeron que bueno, que efectivamente mega vejiga no era, que era algo en un riñón. No sabían muy bien el qué, porque no se veía bien, no estaba bien posicionado el bebé otra vez más y no era evaluable. Entonces el doctor nos dijo que sabía que era muy difícil, pero nos pedía 15 días de margen para poder evaluar de otra manera, para que el niño creciese más y esa malformación se pudiese evaluar de otra manera. Nosotros nos habíamos hecho anteriormente a todo esto una prueba de ADN fetal, que es una prueba no invasiva donde se pueden detectar enfermedades, malformaciones, etc. Tuvimos la mala suerte de que nos dio inconcluyente, ni sí ni no. Entonces, pues bueno, la volvimos a repetir, esperamos esos 15 días que para mí fueron angustiosos, porque yo me sentía la madre más cruel del mundo, porque yo a ese bebé le había pedido muchas veces que se quedase conmigo y ahora no sabía lo que iba a pasar. Y fueron días durísimos donde no podía mirarme al espejo, donde meterme a la ducha era una tortura porque no me quería ver.
No podía asumir que mi hijo estaba creciendo y que igual aquello se terminaba. No podía. Y bueno, recuerdo los días antes de ir a la ecografía que le dije a Arlanche, digo, creo que algo no va bien. Porque no... O sea, sentía como que estaba perdiendo líquido amniótico o algo, no sé, no... Y bueno, llegó el día de... Y no hubo duda. Cuando me hicieron la ecografía, la frase fue, la naturaleza ha hecho su curso. Ya no hay líquido amniótico. Hay patologías en los dos riñones. Han dejado de funcionar. Y todo esto es incompatible con la vida. Dice, tu bebé no puede seguir creciendo porque ya es que no tenía nada de líquido. Y sin líquido no puede madurar el corazón ni los pulmones. Así que esto ha llegado a su fin. Seguía latiendo a pesar de todo, que es algo que le tengo que agradecer mucho, porque no nos dejó en ninguna ecografía el que no tuviera latido, o sea, siempre estuvo latiendo hasta el final. Y bueno, eso fue el 17 de octubre. Salimos de allí, nos derivaron a urgencias, me dieron la primera pastilla y tenía que volver al día siguiente. La noche, evidentemente, fue la peor noche de mi vida. No podía imaginarme sin mi bebé dentro de mí. Creo que nadie está preparado para algo así, es que no. Y bueno, llegó el día 18 de octubre. Nos encontramos con la cara amable aquel día de Osakidecha. El trato fue inmejorable. Desde el primer momento que pusimos el pie en maternidad, nos sentimos súper apoyados, muy arropados, comprendidos, nos trataron con muchísima delicadeza. Pero es cierto que a mí nadie me había explicado qué era lo que iba a vivir. El día anterior en urgencias pregunté que cómo iba a ser. Yo pensaba que me iban a dormir, que me iban a hacer el típico legrado que todo el mundo oye. Y me dijeron que no, que me iban a dar unas pastillas vía vaginal y que bueno, pues que iría expulsando y sin más. Ahí se quedó la cosa. Pero bueno, al día siguiente me metieron las pastillas. Al rato empecé a encontrarme fatal y me empezaron a decir, esto tiene muchos efectos secundarios. Empecé a vomitar. Tuve diarrea, me dio fiebre, temblores. Fue bastante horrible el proceso. Ya pasadas unas horas, bueno, unos minutos, empezaron las contracciones. Y pasadas las tres primeras horas, me metieron la segunda dosis de pastillas. Y ahí ya empecé a sangrar. Los dolores se intensificaron muchísimo. Y llegó un momento en el que ya no sentía nada. Era como, no sé qué ha pasado. Toqué el timbre, vino la enfermera y me dijo, lo tienes aquí desde hace mucho tiempo, pero no te quería decir nada para que saliese solo, pero bueno, se me había formado como una especie de tapón. Y me dijo, lo siento mucho, pero tienes que empujar. Y yo no creí estar muy viviendo eso. Digo, no puede ser. Digo, no puedo estar viendo como tal a mi niño que no tiene vida. Y tocó empujar. Hasta que noté cómo salía. Y en ese momento salió él. Y salió mi corazón, mi alma con él, porque se la llevó.
desde la perspectiva del tiempo, ahora agradezco que fuese así. Agradezco haber podido parir a mi hijo. Lo volvería a repetir. Aun con todo el dolor que conlleva. Porque es la única experiencia que me queda compartida con él. Cuando ya terminó todo, me dieron la posibilidad de verle. Tenía muy claro que si lo podía hacer, lo iba a hacer. Erlanch no se atrevió, no pensaba que no lo iba a hacer bien. Entonces lo vi yo, me acompañó mi madre. Y también es algo que volvería a hacer. En su momento no sé cómo, pero me atreví a sacarle fotos. Y las veo todos los días. Porque no quiero olvidarme de su cara. Y es el único recuerdo que tengo de él. Cosas que nos han pasado después. Queríamos recuperar su cuerpo para poder hacer una despedida. No teníamos claro de si se podía hacer o no. Y la primera puerta que tocamos en Osakidecha fue con un señor que nos dijo que no podíamos recuperar a nuestro hijo porque era un resto biológico y que no lo podíamos recuperar. Entonces, pues bueno, seguimos tocando puertas porque, bueno, la cabezona no me gana a nadie. Y al final lo conseguimos. Es más, tienen obligación de dártelo. Lo que pasa es que no lo puedes enterrar porque no llega a X semanas de gestación ni a X peso, pero bueno, era lo que había. Y pudimos hacerle una despedida. Y es algo que a mí me ha ayudado a tener algo de paz. Creo que era algo que él se merecía. No se merecía quedarse, no sé dónde los dejan en Osakidecha, no lo sé. Pero evidentemente Oli tiene una familia y se merecía algo significativo lo que pudimos hacer. Y me parece importante estar aquí contando hoy esto. Por lo que ha contado antes Eider, ¿no? Que parece que si tu niño no nace bien, no nace con vida o se va antes de lo debido, parece que no es nada. Y ese niño es tu niño. Desde que sabes que estás embarazada, es tu hijo. Y nadie nos imaginamos diciéndole a un padre que tiene un hijo de 30 años y se le muere, decir, ¿por qué lloras? Coño, es tu hijo, ¿no? Pues este también. Entonces, deciros a los que estáis aquí, a los que tenéis familiares que hayan pasado por esto, que lo más importante es que estéis, que respetéis, que escuchéis. Yo en mi caso necesito hablar de Oli, porque si no hablo de él es como si no hubiese existido. Me imagino que habrá madres, padres que necesiten lo contrario, porque no sé, les ayude a seguir de otra manera. Pero bueno, preguntad qué necesitas. Apoyadles. Sobre todo escuchadles y respetadles. Seguramente igual hay cosas que no entendáis, pero es que esto solo se entiende cuando se vive en primera persona. Yo entiendo que es difícil el creer que no puede haber un vínculo tan fuerte con un hijo. Cuando no la has visto nacer, crecer. A mí Oli me ha enseñado que no me hace falta amamantar, ni cambiar pañales, ni preparar meriendas para ser madre.
ya lo he sido. Por muy poco tiempo, por desgracia. Pero lo he sido. Y de alguna manera lo seré siempre. Entonces, lo más importante es eso, simplemente estar y respetar. Si hay algún profesional por aquí, de Osakidecha, yo he tenido la suerte, desgracia, de conocer las dos partes. Y creo que es importante la atención desde el primer momento. En esas ecografías, ¿no? Que parece que vas a hacerte una ecografía sin más, pero que determinan el futuro, ¿no?, de tu hijo. Es muy importante cómo te lo transmitan, qué palabras te dicen. No sé, yo me recuerdo a la señora que nos atendió, que me decía: es que a ti no te vi preparada el otro día para tomar ciertas decisiones. Hay chicas que vienen aquí, les cuento lo que te he contado a ti, y en el momento deciden interrumpir el embarazo. Yo, bueno, totalmente respetable, pero no todos somos iguales. Y la vida de tu hijo no se evalúa en medio segundo. Yo creo que hay que lucharlo. Y evidentemente, si tú me dices esto en medio segundo, no te voy a decir: voy a interrumpir el embarazo. Nosotros, después de aquello, pedimos opiniones en otros especialistas privados. Todos determinaban más o menos lo mismo, que necesitábamos un poco de tiempo. Pero es que después de 4 años de lucha, no podíamos decidir in situ: alas, esto se termina. Desgraciadamente se tuvo que terminar, porque no había otra opción. Ya la vida de Oli no era viable. Pero si nos hubiesen dado un rayito de luz, nos hubiésemos seguido agarrando a él hasta el final. Entonces, si hay alguno por aquí de profesional sanitario, por favor, desde el primer momento es muy importante el cómo nos dirigimos a esos padres que están esperando simplemente buenas noticias y de repente la vida les cambia. Y no sé, poco más tengo que decir. Estoy muy emocionada, no puedo seguir mucho más. Yo os agradezco muchísimo que me habéis escuchado. Y nada, aprovecho también a estas 4 personas que están en la primera fila, que son mi familia, agradecerles el sostén que han sido para mí, que sin ellos hoy no estaría aquí y no sé qué habría sido de mí. Así que muchísimas gracias. A mí la única palabra que me viene ahora es darte las gracias, Blanca. Lo he dicho al inicio porque lo he sentido, nada más cuando te he visto entrar por la puerta. Es muy generosa. La madre de Oli es muy generosa por compartirnos esta vivencia tan difícil de esta forma tan maravillosa. Porque lo has hecho desde el amor y lo hemos sentido todos. Y es el amor que le tienes a tu niño. Por eso estás aquí hoy. Fijaros qué pequeñitos son y cuánto mueven, ¿eh? Fijaros lo que puede hacer el amor por nuestros hijos.
Todo. Yo le estaba diciendo a Blanca ahora que se diera la enhorabuena a ella misma, porque ha dado las gracias a la familia. Pero es muy difícil, desde la vivencia de madre, contar todo esto. Y es un regalo lo que hemos sentido y lo que hemos vivido. Por tanto, date la enhorabuena a ti. Y te damos las gracias a nosotros, a ti. Yo a vosotros. Sentís que Oli está aquí, ¿no? Claro, porque está en su madre. Está en su madre. Y ella va a hablarte, Oli, allá donde haga falta. Y va a dar vida. Y por eso está Oli aquí ahora, en vida. Porque lo hemos sentido todos y todas. Está muy orgulloso de su madre. Claro, ha vivido poquito tiempo. Pero ha venido a dar una gran clase magistral a la familia y a todos nosotros que estamos ahora aquí. Sí, yo estoy segura de que ha venido a enseñarnos muchas cosas. Muchas. Y que su vida no ha sido en vano. Claro que no. Pase lo que pase. Claro que no. Siempre, no sé si seremos capaces de tener hijos o no, pero él siempre será nuestro primer hijo, siempre estará presente, siempre, siempre, siempre. Qué valiente, Blanca, cuando dices no sé si seremos padres o no. Hay familias que, bueno, pues han tenido que aceptar la no maternidad y la no paternidad. Es muy duro asumir eso. Ahí está. Y esta es la dimensión que hablaba antes. ¿Veis, no? No es solamente Oli que se haya ido, que haya muerto. El aceptar que en vida no vamos a poder tener un niño o una niña. Fijaros si es una dimensión importante lo que estamos hablando. Y el caso de Blanca es en este momento. Siempre hablo del momento presente. Es un ejemplo a seguir. Y que Oli aparezca muchas veces en muchos sitios. Sí. Seguro que sí. Claro, porque va a ayudar mucho. Va a ayudar mucho con lo que está haciendo ahora aquí. ¿Cómo estáis el resto? Yo estoy para allá, ¿eh? Porque sentir todo esto, wow. Wow. Le voy a dar a la tecla, a ver qué sale aquí. Bueno, ¿quiénes somos? Claro, Skuchik, ¿por qué nace, no? Pues por todo lo que ha hablado Blanca, ¿no? Porque salimos con los brazos vacíos. Porque no hay un entendimiento. Porque hay profesionales que tratan a nuestros hijos como... Uf, no voy a decir la palabra que me viene. Algo. Llamémosle algo. Algo. No son algo, son nuestros hijos. No tienen 40 años, pero son nuestros hijos. Tienen 20 semanas, pero son nuestros hijos. Entonces somos una asociación sin ánimo de lucro creada por madres y padres cuyo fin es dar apoyo a las familias que han vivido esta y están viviendo esta situación de duelo. Y prestamos la ayuda a familiares y a profesionales, porque hay muchos profesionales que nos vienen a decir, jo, es que yo lo he hecho lo mejor posible, pero como tenía X tiempo para hacer toda la gestión, pues he hecho lo que he podido. Bien, pero estás aquí. Y estás intentando entender a madres y padres que hemos vivido la situación, ¿para qué? Para poder estar de otra manera con esas familias, para poder entenderlas. Yo de la vivencia del hospital, lo mejor que recuerdo es la enfermera que se sentó al lado mío a llorar conmigo.
y solamente se sentó a lo mío y lloramos juntas. Y esa fue la mejor experiencia. Porque me sentí entendida. Claro, sí es importante el entendimiento y no el siguiente, el siguiente, el siguiente. No, una situación de estas necesita de tiempo, espacio y entendimiento. Y estar presente. Bueno, estos son los objetivos de la asociación. Ofrecemos apoyo, información y recursos a familias que están transitando la muerte de un o varios hijos. Porque claro, Blanca y Erlanz han vivido la muerte de su hijo ahora. Pero todos los negativos que hemos vivido también están. Abogamos por la humanización de la atención sanitaria, precisamente de lo que estamos hablando. Porque no es lo mismo que nos den una noticia de la forma en la que se le dieron a Blanca y el tiempo que le dedicaron a la exploración de Oli, a moverle de sitio, que otras personas también estén pendientes de lo que está pasando, dedicar un espacio, un tiempo, otros profesionales que lo valoren, sentirnos apoyados, pues estamos viviendo una situación difícil, pero nos sentimos apoyados. Eso es lo que necesitamos en esta circunstancia. Promovemos y proporcionamos formación a profesionales sanitarios y demás personas que trabajen con una familia en duelo. Y lo que estamos haciendo hoy aquí, concienciamos a la sociedad en general sobre la muerte gestacional, perinatal y neonatal. Que es a lo que hemos venido hoy aquí. Ofrecemos redes de apoyo sobre duelo perinatal, hacemos un café con duelo, mensualmente yo me conecto con mamis y ahora papis también. Yo les veo ahí en el ordenador y veo a las mamis y veo que hay alguien al lado. Le digo, ¿y ese que está al lado? Y la Aitá, ahí. Es que... Ah, los Aitás también quieren hablar, quieren estar. Es un duelo para vivir en pareja y en familia. Y es importante que lo vivamos así. Porque solamente el sentirnos apoyados y el sentirnos en familia y en pareja, eso ya sana. Solamente esto. Damos asesoramiento legal también. Asesoramiento de recursos psicológicos y sanitarios. Acceso a formación y talleres. Y hacemos fotografía en duelo. Esto que Blanca ha contado, ¿cómo voy a sacar la foto de mi hijo muerto? Vaya temón. Pues Blanca tuvo la fuerza de hacerlo. Yo no lo tuve. Yo en su momento lo pensé precisamente por lo que dices, ¿cómo voy a hacer esto? Pero es que era el único recuerdo que iba a tener. Y no quería olvidarme de él bajo ningún concepto. Es el único momento en el que estamos con nuestros hijos. Físicamente. El del hospital. Fijaros si es importante ese momento. Hoy en día estamos pidiendo que se compren cunas frías para que nuestros niños estén, bueno, pues aunque hayan fallecido, estén un tiempo allí, para que puedan venir los familiares a despedirse de ellos. Porque ¿cuántos hermanitos hay? Es que yo le quería haber visto. Y no he podido verlo. ¿O cuántos amoñas y aitonas y tíos y familiares hay? Pues sí que me hubiera gustado verlo y vivirlo. Y no lo hemos podido hacer. Fijaros si es importante ese momento. Es el momento que describía antes Blanca, el del adiós. El único momento en el que estamos con nuestros hijos fallecidos ya. Si no hemos tenido una ayuda psicológica, cabe la posibilidad de no ver a nuestros hijos. Yo tampoco pude ver a Kate. ¿Por qué? Porque yo no entendía lo que estaba pasando, entonces no podía ver a mi hijo. ¿Cómo voy a ver yo a mi hijo? Gracias a mi santa madre que le sacó la foto. Así que mamis, estáis en todo y para todo.
Y gracias a esa foto, nosotras podemos hacer un duelo sano. Nos podemos despedir en tiempo, nosotras y nosotros. Fijaros la importancia del momento, de la foto, del recuerdo. Por eso aparecen unos guinzos aquí en la foto, ahí abajo. ¿Veis las gorritas y los cucos que tenemos? Hay mujericas, hablo de mujericas porque de momento son solo mujericas, están haciendo mucho trabajo manual para que nuestros bebés tengan todo este material en los hospitales cuando fallecen. Oli lo tiene. Oli lo tiene, ¿veis? Esto es lo que está haciendo la asociación. La lactancia, el duelo. Hay mamás que han querido lactar, aunque sus hijos no estén. Y hasta hace un año no era posible. Pero hace un año ya hay un servicio de lactancia que recoge la leche para otros niños. Entonces vamos avanzando mucho. Vamos recuperando cuerpos de niños que los dejan en esa palabra que tampoco quiero decir, allí. Allí. Mejor no pensar. Eso es. Porque el tratamiento es, ya lo veis, ¿no? ¿Qué palabra? ¿Qué palabrería utiliza la sanidad para nuestros hijos? Y esta es, bueno, pues nuestra propuesta de cambio, ¿no? Para la sanidad, que se traten con sus nombres y apellidos, que son nuestros hijos y nuestras hijas. Es que hacemos muchas cosas, ¿eh? Eventos relacionados con el duelo, colaboramos con instituciones sanitarias, creamos protocolos, colaboramos con entidades sociales públicas y particulares para visibilizar, iluminamos estadios de fútbol, de ayuntamientos, de todo. El 15 de octubre es el Día Internacional del Duelo Perinatal. Entonces nos movemos todas las familias y ¡puf!, hacemos de todo. Iluminamos lo que no está escrito también. Ahí. En San Mamés solemos poner un recuerdo a nuestros niños para que los que vayan a ver el partido sepan que nuestros niños también existen. Y normalicemos. Sí, sigo leyendo un montón de cosas que hacemos, ¿eh? Mercadillos, solidarios, loterías, sorteos, madre mía. No paramos. Mira, tenemos un proyecto muy bonito. ¿Veis ahí en la parte de arriba una exposición de fotos? Pues son fotos de los recuerdos de nuestros niños. Entonces ahí hay recuerdos de nuestros niños, fotos de ellos. Y claro, esto genera movimiento. ¿Pero cómo vais a poner las fotos de vuestros niños en una exposición? Porque precisamente queremos que se hable de ellos. Claro. Normalizando. En Derio y ya en muchos cementerios, en Hernani, en Durango, en varios cementerios de Euskal Herria, hay una dona para nuestros niños. ¡Wow! Claro, porque aquí la van a poner también. La van a poner en Vitoria también, claro. Porque ¿dónde vamos a despedirnos de ellos? Necesitamos ir a un sitio para despedirnos, para estar, para que sean un recuerdo vivo, ¿no? El cementerio, que es un recuerdo vivo de los que no están. ¿Y nuestros niños? Bueno, pues en eso también vamos avanzando. Hacemos sesiones de fotografía de duelo. Hay una profesional en la asociación y ahora varias que van al hospital a sacar las fotos a los niños y a las familias. ¿Por qué? Porque es el último momento en el que estamos con ellos. Todos y todas juntas. Juntos. Fijaros, hay una cosa aquí muy importante, en la caja de recuerdo, que lo decía Blanca. Hay personitas que no tienen nada de esos hijos. Y de recoger esto, hoy en día ya recogemos su pelo, recogemos todo lo que ha tenido, ¿no? En ese momento de la muerte, ¿no? Nuestro niño, ¿no? Es muy importante todo lo que hemos comprado para ellos. Claro. Para ellos. Para Oli. Luego vienen, si vienen otros niños, no. Este es de Oli. ¿Veis, no? La presencia. ¿Veis? Bueno, estos son nuestros contactos. Email, teléfono, Facebook e Instagram. Escuchen.
No sé ni qué hora es. ¿Qué hora es? 8:15. 8:15. Bueno, pues si queréis hablar o contarnos algo o preguntar algo, o tenemos ahí un tiempito para expresarnos. Es importante que creemos este espacio de expresión. O que contemos lo que nos... Mira, viene ya el técnico ya con el micro. Rápidamente. Ri, ra. Es que recasco. Ah, está aquí el micro. Ah, te lo llevas. Ahí tú. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Queréis contar? Le gorreta cop. Ahí sube ese rey contato. Fabiche. Casteleras. Kaixo, bueno, ya me perdonaréis por mi castellano. Nosotros hemos perdido a Elorri hace 4 semanas, hoy justo. Cuando llegamos a la ecografía de la semana 20, pues nos dijeron las palabras mágicas, no hay ritmo cardíaco. Entonces es el día en el que empezó nuestra pesadilla. Nos mandaron primero al hospital desde Tolosa. Estuvimos esperando en urgencias y nada, nos dieron una pastilla y nos mandaron a casa para que volviéramos al día siguiente a que me provocaran el parto para que saliera el Elorri. Y tuvimos que volver a casa, recoger a nuestros 2 niños a las 4:30 que salían de la escuela y decirles que el Elorri había muerto y que su corazón ya no latía y que nunca vendría ya a casa a estar con nosotros. La niña de 2 años pues solo repetía el Elorri y el Adago, o no entendía mucho más, pero el niño de que acaba de cumplir 5 años lloraba y nos preguntaba por qué. ¿Pero por qué, mamá? ¿Pero está muerto? ¿Pero por qué? Y yo no era capaz de decirle más que su corazón no había podido y ya está. Y no sabía qué más decirle al pobre. Esa tarde, bueno, vinieron mis padres, que fue un apoyo impresionante. Y esa noche fue horrorosa. Conseguí dormir algo aplastando a mi niña de 2 años. Pero bueno, no sé cómo pudo pasar la noche. Y al día siguiente, pues para las 8 de la mañana fuimos al hospital para que te atendieran, esperar, no sé cuánto estuvimos esperando. Nos pasaron a una habitación donde había mochilas, había una pelota de pilates, de estas. Y claro, yo le miré a Dur y le dije, no nos tendrán aquí, ¿verdad? Aquí hay alguien pariendo, un niño vivo, yo no quiero estar aquí. Y llegó una enfermera, nos dijo, pero ponte el camisón. Pero le pregunté, ¿pero aquí me vais a tener? Pues no se había enterado de nada, a nosotros no nos habían dicho nada hasta que vino otra diciendo, no, el paritorio está completo, siempre está completo cuando yo voy a parir. Y nos llevaron ya a una habitación en la planta 3, donde están las cunas. A mí al principio le decía a Dur, pero aquí nuestro niño nunca estará en esa cuna. Pues bueno, la verdad que luego nos dimos cuenta que en esa parte de la planta no había nadie más. Entonces, en ese sentido sí que estuvimos muy tranquilos. Hasta que ya casi a las 2 horas llegaron, bueno, pues empezaron un poco a informarnos algo más. Llegó la matrona que nos atendió ese día a las 10 y algo, Irati, una persona maravillosa. Hasta ese momento el trato que nos dieron, pues bueno, pues no sé hasta qué punto era el más adecuado. Pero Irati, que es de aquí, de Gasteiz, aunque viva en Donostia, no sé, nos trató mejor, no nos pudo tratar. Nunca olvidaré, como has dicho tú, que estuvo llorando contigo. Irati lloró con nosotros cuando teníamos a Elorri a nuestro lado. Y al irme del hospital, el abrazo que nos dimos, se quitó la mascarilla y lloramos las dos juntas y fue maravilloso, la verdad. Yo, como estaba de 20 semanas, yo he tenido un parto natural normal. Salió dentro de la placenta no se rompió, la bolsa, quiero decir, y pudimos verlo.
dentro de la bolsa, estaba acurrucadito. Irati nos ofreció verlo juntos y lo hicimos todo el proceso los tres juntos. Abrió la bolsa con nosotros, vimos cómo lo sacaba, lo trató, bueno, con un cuidado, lo trató súper bien y nos lo dio, nos lo pasó, lo cogió Adur primero, luego lo cogí yo. Lo tuve en la mano, era más pequeño que mi mano, era pequeñísimo. Luego trajo una muselina de la caja, que es lo único que tenemos de él, y lo puso Irati, la matrona, y lo puso en la cama. Entonces pudimos estar unos 40 minutos con él, le dijimos de todo, todas las expectativas que habíamos hecho con él, todos los planes que teníamos, y nos despedimos y se lo llevaron. En el momento en el que se fue, le dijimos agur, Elorri. Sentimos como, luego lo hemos hablado en el momento también, y las aitas una, sentimos tranquilidad, y esa tarde la pasé, digamos, relativamente bien emocionalmente, sí, porque era como ya por fin había podido dar el siguiente paso, ¿no? A nosotros nos ofrecieron desde el primer momento que si queríamos recuperar el cuerpo después de la, si queríamos hacer la autopsia, y si luego queríamos recuperarlo teníamos que ponernos en contacto con una funeraria. Entonces nosotros el día anterior ya habíamos hecho ese paso, ya lo habíamos dado, y al día siguiente recuperamos, bueno, la funeraria recuperó el cuerpo, y esto todo fue un martes. Pues el jueves recuperamos las cenizas de Lori. Y el sábado toda la familia, la madre y los hermanos de Adur, tanto y mis padres y mi hermana y su pareja, fuimos todos al caserío de mi hermana, donde plantamos el Lorri Zuria, un endrino, que es el nombre que le pusimos a él. Hicimos una despedida donde yo el miércoles a la mañana cuando me desperté sentía que tenía que escribir algo, tenía palabras, y fueron las que luego conté. Pusimos una canción, lo enterramos con la ayuda de nuestro hijo, y luego esos días de transición me vino a la cabeza, en Abaigar cantábamos una canción, Biziar en Garraxia, ¿la conoces? Y me vino esa canción y dije, ostras, esto tengo que cantarlo. Y llevaba un montón de años cantando esa canción sin igual darme cuenta del todo lo que significaba, aunque sabía la historia. Y así nos despedimos de Lori, todos juntos. Y también fue otro momento en el que nos tranquilizamos también. Fue como cerrar otra etapa. Y nos ayudó un montón todo eso. Sí, y bueno, pues ahora pues han pasado solo 4 semanas, así que ahí vamos poco a poco, poco a poco. Es que recasco. ¿Veis cómo ellos han podido vivirlo en familia, cerrando, bueno, ciclos? Porque son cierres. Y qué importante, ¿no? Que el niño haya enterrado a su hermanito, ¿no? ¿Veis cómo hacemos partícipe de la muerte a la familia? Y hablar de esto es como hablar de algo macabro, que es lo que decíamos antes, ¿eh? Es como la foto, esto que contamos, ¿no? Es como para las mentes normales que no han vivido esto, pues es como un poco macabro, ¿no? Pero para las personas que hemos vivido esto es lo que decías, ¿no? Paz. Paz, porque necesitamos despedirnos. Y el rito es muy importante. La importancia del rito, la importancia de las cenizas, la importancia de estar y terminar su vida. Y ahora estaréis viviendo pues la falta de él. Claro. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces, no? Nos agarramos así, ¿no? Yo todavía, después de 11 años, todavía hago así. Estoy así. Y digo, ¿pero qué hago?
Claro. Pues porque estamos protegiendo a nuestros niños. Y están. Están porque han estado aquí. En nuestros cuerpos. Y los niños, los hermanitos también van a la tripa y... Macho, ¿pero cómo que no está aquí ya, no? No lo pueden llegar a entender, ¿no? Según con qué edad. Los niños van entendiendo la muerte en función al nivel de conciencia que van tomando. Entonces, siempre me dicen, Eider, ¿pero cómo vamos a hablar de la muerte con los niños? Claro. ¿Y cómo no? ¿Qué les vamos a decir? ¿Que la muerte no existe? Un niño necesita respuestas. Entonces, un niño va a hacer preguntas en función a su nivel de conciencia. Entonces, si un niño hace preguntas en función a su nivel de conciencia, damos respuestas a su nivel de conciencia, en función a su nivel de conciencia. Y es importante que sientan el dolor en casa. Porque muere alguien y no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Y morirá, en sus vidas también morirán y tendrán pérdidas. Y como no se ha vivido el dolor, pues entenderán que no pasa nada. Y no, sí pasa. Sí pasa porque la muerte duele. Y en la muerte lo que más duele es la relación. La relación con la persona que se ha ido. Pues imaginaros la relación con nuestros hijos. Lo es todo. Porque estamos para ellos. Por eso decía Blanca antes que morimos nosotras. Y nosotros. Todos. ¿Por qué? Porque vivimos para ellos en ese momento. El otro día leí una frase que me gustó mucho, que decía que en el momento en el que el corazón de tu hijo deja de latir, el tuyo nunca vuelve a ser el mismo. Y es que es tal cual. Tal cual. Morimos. Los padres morimos. Como para no hablar de ello. Hablamos de nuestra propia muerte cuando hablamos de la muerte de nuestros hijos. Temón. Temón. Que nos daría para otra charla y otra y otra y otra. Por tanto, seguiremos hablando de la muerte con naturalidad. Seguiremos haciendo ritos preciosísimos en los que nos despediremos de nuestros hijos y nuestras personas queridas de forma muy... muy, muy importante. Y gracias a ellos y ellas estamos hoy aquí. Así que gracias a todos y a todas por asistir. En especial a ti, Blanca. A vosotros por darme la oportunidad de estar aquí. Es impresionante la entrega de ella. Es impresionante tu entrega al de 4 semanas de morir tu niño. Pero esto es lo que sana. Hablar con normalidad y dar espacio. Gracias por escucharnos y estamos aquí para lo que queréis. Muchas gracias a todos.